expresar nuestra solidaridad y nuestra condena al asesinato de dos cuadros revolucionarios del proceso, quienes fueron víctimas, y no dudamos en que sea producto de la acción de bandas delincuenciales vinculadas al paramilitarismo, que vienen actuando de manera impune a nivel nacional con fines políticos, con fines económicos, de control territorial sobre áreas importantes del territorio nacional, y que se expresa en el asesinato del día jueves, pasado jueves, el asesinato del líder, de uno de los líderes fundamentales del movimiento Tupamaro, y quien fue hasta ese momento legislador del Consejo Legislativo del Estado Táchira, el compañero César Vera. Desde el Partido Comunista repudiamos este asesinato y exigimos evidentemente que los cuerpos del Ministerio Público, los cuerpos policiales, el Ministerio Público, adelante todas las diligencias necesarias para esclarecer este asesinato y establecer las responsabilidades penales que se derivan de ese repudiable hecho. De igual manera, repudiamos el asesinato del compatriota haitiano Frick Saint-Louis, quien en la madrugada del día sábado, como todos conocemos a través de los medios de comunicación, fue vilmente asesinado en el interior de su casa, de su vivienda, y que de una u otra manera ese asesinato se corresponde a esa línea de acción de estas bandas delincuenciales que actúan de manera impune a nivel nacional, y que tiene, por supuesto, para nosotros un móvil de carácter político, y que llama la atención en el sentido de que este plan o ese asesinato se inscribe dentro de ese plan general que sectores de la ultraderecha, de sectores vinculados al paramilitarismo, vienen adelantando para asesinar de manera selectiva a cuadros fundamentales del proceso, que visualizan como enemigos fundamentales en torno al papel que vienen jugando a nivel nacional. En ese sentido, el Partido Comunista, repito, en primer lugar, repudia estos hechos, estos asesinatos de estos cuadros fundamentales, y le extiende a sus familiares nuestra solidaridad y nuestras condolencias al respecto. Y queremos señalar, camarada, que ante el incremento de la acción delincuencial de bandas a nivel nacional, el Partido Comunista le hace un llamado al gobierno nacional a que adelante acciones muy concretas, acciones contundentes, para desmantelar, para desarticular, para combatir a este flagelo que está generando no solamente malestar en la población, sino que está generando víctimas sustanciales que enlutan al pueblo venezolano, y que es necesario que el gobierno actúe en consecuencia. Porque este cuadro de inseguridad, de incremento de la inseguridad, de incremento impune de la acción delictiva, facilita este proceso de selectivo de liquidación de cuadros revolucionarios. Porque en el marco de todo eso general, el móvil político que se esconde detrás de estos asesinatos pudiera dejar entrever de que lo que se está ejecutando son asesinatos comunes, o sea, asesinatos que no tienen nada que ver con el hecho político. Y para nosotros todo indica que está en desarrollo un plan selectivo de liquidación de cuadros revolucionarios, porque eso beneficia al plan general del imperialismo y de los sectores contrarrevolucionarios para desestabilizar el proceso bolivariano. Y por supuesto avanzar
de manera contundente o de manera muy específica en, su, en esos planes de reconquista del poder en Venezuela. En ese sentido, nosotros hacemos un llamado al gobierno, exigimos, más que un llamamiento, le exigimos al gobierno nacional a que tome las medidas correspondientes para que este flagelo no siga avanzando y se convierta en un cuadro de ingobernabilidad que puede convertirse en un caldo de cultivo para que este proceso se nos vaya de las manos, para que este proceso sucumba ante esas bandas y la continuidad de los logros de este proceso en materia social, en materia política, se pongan en riesgo y retrocedan para darle paso entonces al retorno de los sectores de la contrarrevolución.